Bueno, y a propósito, 2016. No, por ahora. Me preguntó un periodista, justamente el día de la elección, ¿le gustaría hacer? ¿Cómo voy a decir que no? ¿Estaría despreciando a mi país? Oiga, ya no me gustaría representar a la nación. ¿Qué le parece si contesto eso? Dirían este... Sí, pero... No. Los políticos tenemos una cierta ambición de hacer las cosas, de protagonizar, ¿no? De figurar también. Pero... Oiga, yo he sido presidente dos veces ya. Y a veces pienso... Y he vivido pendiente del partido, de todo... toda la vida, y de vez en cuando tomo un libro, digo, ¿y cuándo vivo para mí un momento? Usted ha mencionado el partido, ¿cree que es la crisis más fuerte que ha habido? Hay gente que lo responsabiliza a usted de la crisis actual del partido. Quizá por eso se siente usted desanimado de decir frente al público que va a postular para el 2016, porque dirá, ¿quién me va a apoyar? Si tengo solamente, no he conseguido curules. Con cuatro curules en Congreso, claro, ¿cómo se va a lanzar acá frente al público a decir, Maritere, el Partido Aprista Peruano ha tenido siempre gravísimos problemas. La mayor parte de ellos porque confrontaba dictaduras y la gente se va en la dictadura, ¿eh? Y quedan los fieles de Huamantanga, son 20, ¿ya? Siempre es así. Entonces, y dicen, ya murió el APRA, pero todos los que han dicho eso, mi amigo Sánchez Cerro, mi amigo Benavides, el general Odría, el general Velasco, el ingeniero Fujimori, todos los que han dicho eso están donde están. Algunos bajo tierra, y yo respeto todas las tumbas, pero otros en otra situación. ¿Usted quiere ser la próxima que diga...? No, los que lo han dicho son personas del APRA. Y Mercedes Cabanillas ha dicho que a mí que ha habido corrupción, Mercedes Cabanillas... O sea, hay gente dentro del APRA, voces dentro del APRA, que han hecho autocríticas importantes, ¿no? Bueno, pero eso tendrían que hacerlo primero en un congreso partidario y decir quiénes son responsables de la corrupción. Yo les he dado oportunidad a todos, porque creo... que sin ser mayoría aplastante, el partido necesitaba tener ministros en puestos claves, y yo estoy muy orgulloso de que algunos lo han hecho muy bien, pero el partido con personas de otros partidos e independientes técnicos, y creo que eso le ha gustado al país. El país sabe que yo no vengo a hegemonizar ni a traer a pristas ni menos a alanistas. No. Gobierno con todos y para todos, ¿no? Bien. Bueno.